¿Y a quién no le gustaría tener su auto impecable? Para eso es que recomendamos a Taller V. Ellos son especialistas en la materia de enderezado, pintura y restauración de automóviles. Los puede conseguir en Desamparados de Alajuela o en la información que ahorita está apareciendo en pantalla. El fin de semana pasado me fui de ride con los amigos del Club Fénix y tuve la oportunidad también de disfrutar del Lago del Arenal allá en Puerto San Luis. Por cierto, quiero mencionar el Hotel Puerto San Luis, en donde estuve hospedado ese fin de semana, un hotel para relajarse, delicioso. Inclusive usted puede ver el volcán Arenal desde sus habitaciones, así que se los recomiendo. La información está apareciendo para que usted vaya y visite ese lugar. Como les decía, pude entrevistar también a Sander, el dueño de Fly Zone, el que nos pudo llevar ahí a disfrutar de este precioso lago Arenal, así que los voy a dejar con la entrevista y las imágenes que traigo del Lago del Arenal. Hoy desde Puerto San Luis nos vinimos a hacer una aventura también de lo que es el deporte acuático. Y Sander, que es el dueño de Fly Zone, ¿es así? Sí, correcto. Nos va a explicar un poco de qué se trata este deporte, que usted también da clases aquí. Háblenos un poco de eso, Sander. Claro que sí. Bueno, el deporte se llama wakeboarding. Es como hay esquiar en la nieve y snowboarding. Uh-huh. También hay esquiar acuático y wakeboarding. Uh-huh. Entonces, parecido a snowboarding, pero tras una lancha. Usamos el wake, la estela de la lancha, para brincar y hacer trucos, vueltos, spins, todo eso. Bueno, parte de lo que se explica acá en Motor y Pasión es todo lo que tiene que ver con los motores y demás. Obviamente se necesita de un motor para mover esto. Claro. Y eso es lo que quiero que hablemos un poco. El tipo de bote, y háblenos un poco de las especificaciones para lograr esto que ustedes hacen. Bueno, sí, esas lanchas para esquiar o para wakeboardear se llama inboards. Y bueno, también hay inboards con la propela detrás, pero sí, esos son stern drive o inboard outboards. Esas tienen la lancha dentro, el motor dentro de la lancha, pero también un eje que va directo a la propela. Uh-huh. Y entonces no hay una cosa que se mueve detrás de la lancha. Entonces la propela también es debajo de la lancha, es más seguro, no puede tocar cuando está detrás de la lancha, nadando. Entonces, y también para poder planear más rápido, ayuda cuando la propela sea más enfrente. Bueno, todos esos tipos de lanchas ahora son más grandes, esa ya tiene 20, 25 años, pero siempre tiene V8, normalmente Ford o Chevrolet, marinizado por otras marcas. Bueno, más importante el torque que qué velocidad. También depende de la propela, pero como esa anda como 44 millas, no es súper rápido, pero el torque es más importante. Podemos poner un montón de peso en la lancha o jalar a 3-4 personas. Eso es lo que... Tiene mucho que ver la posición del motor en la lancha para poder hacer una estela adecuada a lo que ustedes practican. Sí, lo más importante aquí es la forma del casco para la forma de la ola, pero sí, para esquiar, bueno, antes las lanchas tenían el motor como aquí en el centro de la lancha. Ahora para wakeboardear las lanchas tienen el motor más atrás, para tener más peso atrás para poner una ola más grande. Y ahora también, aparte de wakeboarding, vamos a hacer algo diferente, por eso estás llenando de agua la parte de atrás. Sí, se llama wake surfing, es surfear tras la lancha. Empezamos con la cuerda, pero el objetivo es salir de o jalar la cuerda y surfear sin cuerda, y es como una ola endless wave. Sí. Por eso se le pone peso atrás para que la estela se haga mucho más grande. Exacto, mucho peso atrás y mucho peso a un lado, que hay una ola muy grande y la otra es nada, pero usamos solo una ola, entonces sí. Ok, Sander, háblenos un poco de cómo conseguirlo usted para clases de todo esto. Bueno, sí, estamos ubicados en Puerto San Luis, cerca de Tilarán. Siempre estamos disponibles 7 días por semana. Llámame, envíame un correo y con mucho gusto le enseño. Una de las cosas más que usted puede venir a disfrutar acá
en Tilarán, en Puerto San Luis. Okay. Y ahora vamos a ver a Sander también haciendo piruetas en wakeboarding. Wake surfing, pero sí, gracias. Ok, nos vemos. Con tacones. Ahora sí voy a hacer yo el intento, a ver si la meta va a ser por lo menos ponerme de pie. Entonces al agua, hombre. Ahora empieza por eso. De 12 años de experiencia y personal altamente capacitado, somos su mejor opción en enderezado, pintura y restauración de automóviles. Brindamos servicio de grúa plataforma las 24 horas del día, trámites del INS y contamos con póliza de responsabilidad civil. Somos Taller V, estamos en Desamparados de Alajuela o contáctenos en www.tallerv.net. Jack.